Muy bien. Moni, esto es realmente no nuevo para vos, pero siempre es nuevo. Las fotos son increíbles, son como el relato de una época. ¿Qué es esto? Bueno, es eso, ¿no? Es el poder contar un hecho, algo que está sucediendo, que me está tocando de cerca, y poder contarlo en imagen, tal cual eso, ni más ni menos. Esto es lo que ves, ¿no? Es un relato, contar en imágenes emociones, es llegar al corazón del otro a través de nada, de cada una de las imágenes. Sí, nada menos. Vos sabés que es notorio, uno habla y con la imagen no hay que hablar, porque la imagen dice mucho más de lo que uno puede decir en palabras. Pero sin embargo hay una expresión que se marca, que es la emotividad de quien la saca. Eso es cierto, ¿no? Yo creo que es difícil sacar de cada imagen la emoción. Yo creo que se trasluce, ¿no? Se trasluce como uno es y lo que siente ante cada imagen. Vos nombrabas hoy las imágenes del tornado, ¿no? Y es cierto, vos podés ver por momentos como uno ante el asombro, ante esa casa rota, ese árbol caído. Parabas y llorabas realmente, ¿no? Te emocionabas, te transmitía algo y eso es lo que yo quise hacer en cada imagen. Espero, nada, haberlo logrado y la selección fue muy difícil, pero creo que se ve. Y lo que vamos a tener hoy también es una muestra que en película representa mucho de lo que vos hacés. Exacto, es una forma más de mostrar las imágenes y el relato es como un poco más, tiene movimiento, te acerca un poco más a otro lenguaje que tiene que ver mucho con el lenguaje que manejan los chicos, ¿no? Los jóvenes, que es a quienes yo me quiero acercar y mostrar que también se puede hacer este tipo de trabajos mezclados con música. Tiene otro dinamismo, tiene otra cosa que el papel no tiene y que también yo quiero mostrar hoy. Es esto también lo que yo hago. Sí, evidentemente sí. Te vamos a dejar porque seguramente que al margen de cierto nerviosismo que tiene que haber, está la proyección de hablar ante la gente y mostrar todo esto. Para nosotros ha sido un gusto y un gran respeto tuyo el poder darnos esta primera imagen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir como siempre y por estar conmigo en cada presentación. Espero que les guste.